Bueno, por lo que me han contado, porque por suerte soy de una generación que pudo vivir en libertad, pero no dejas de observar el pasado con preocupación a veces. El exilio siempre fue el sitio al que debes huir cuando no puedes vivir en libertad, ¿no? En tu entorno habitual. Entonces sería un poco eso, ¿no? Sería un refugio provisional, siempre mentalmente provisional, y no necesariamente agradable, más bien creo que desagradable, ¿no? Porque estás como una planta arrancada de tu tiesto y estás viviendo como puedes en otro sitio. Creo que debe ser eso. No me gusta mezclar mucho humor con política, soy muy... amo demasiado el humor, digamos, porque le debo todo y es mi vida, mi profesión y el carácter de mi familia. Por lo tanto, ponerlo o mezclarlo con política siempre me ha resultado complicado. Yo diría que pertenezco a me gusta hablar de un país del humor, ¿no? Un país en el que cabe todo el mundo que tenga sentido del humor. Y desde este país imaginario, nosotros observamos la política como cualquier otro contexto de la vida, ¿no? Ahora mismo, si me haces opinar sobre la situación actual, te diré que no tiene ninguna gracia. Quizá la interpretación de la actualidad política con una cierta ironía se puede llamar humor, ¿vale? Pero yo a veces dudo un poco esto que queda entre nosotros, ¿no? Porque salgo a hacer un programa, una función de teatro y hablo del último escándalo, no te sabría decir cuál, y pienso mentalmente, joder, esta gente está cabreada, ¿no? Y sí que algo me dice, menos mal que nos has divertido un ratito, pero no puedo arreglar nada, el humor no puede arreglar nada. Quizá es paliativo, ¿no? Es como una aspirina que te permite aguantar un ratito hasta que te vuelves a cabrear. Realmente la acumulación de escándalos va a provocar un cambio de la sociedad. Alguien me decía, no te desengañes y no te confundas, los españoles, a la que se calme un poco todo, nos vamos a desentender otra vez de la política. Yo quiero creer que no, ¿no? Yo quiero creer que ya nada va a ser como antes, que es demasiado fuerte, demasiado profundo lo que está pasando como para que luego volvamos a nuestras residencias de verano, ¿no? Vamos a ver, pero estamos en el centro de ese huracán que efectivamente parece no tener final. No estás ante un nacionalista recalcitrante, pero yo creo que las barreras que algunos comentan no son el problema más importante que tiene este país, el Estado español. Cataluña, si es que puedo hablar un poquito de Cataluña, tampoco sé mucho, no te creas, yo no sé de casi nada, ¿eh? Pero Cataluña es un tema aparcado, pendiente, desde muchos años y muchos siglos. Es ahora los que quieren incorporarlo al follón general para confundir y desdibujar un poco eso. No, el catalán quiere que todo vaya bien, ¿no? El catalán tiene un sentimiento de nacionalismo que lo puedes entender o no, eso es muy libre, pero no lo puedes penalizar. ¿Cómo vas a penalizar a un tío que te dice, yo no tengo nada en común? Y luego hay un problema administrativo acojonante, ¿no? O sea, el Estado español nunca, desde su centralidad, en mi opinión, ¿eh? Nunca ha estado atento y amable y tolerante con toda la plurinacionalidad española. Eso es un tema, una patata caliente muy grande que ahora está hirviendo. Pero ya estaba caliente cuando la transición. A mí me cambió mucho la percepción de todo la última manifestación del 11 de septiembre. Debo decirte que si tú eres una persona amueblada, normal, y vas a la calle y hay más de casi 2 millones de tíos diciendo que no se sienten españoles en el concepto actual de la españolidad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Que están todos locos los 2 millones? Pues habrá que respetarlo y esperar que tenga toda una resolución más o menos moderna y actual. No me sorprende, porque yo nunca he creído en la capacidad de hombres y mujeres de Estado de nuestro actual gobierno, ¿no? Tampoco el anterior. Creo que uno de los grandes problemas es que en un momento histórico tan jodido, no tener verdaderos hombres de Estado, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Tíos que salen, miran a cámara,
y ves honestidad y proyecto, aunque no te guste, es una pena. Es una pena que nos toque vivir esta época. Mira, ¿qué quieres que te diga, no? Hubo épocas muy jodidas en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, donde salieron líderes, seguramente discutibles, pero que se plantaban y decían, ingleses, yo me ocupo de esto, ¿no? Y joder, te quedabas un poco más tranquilo, ¿no? Y ahora no pasa eso. Entonces, yo creo que la aparición a través de una pantalla era como la metáfora, ¿no? La sublimación de la ineficacia. Pero si ya lo sabíamos, que eso era así. O sea, no me sorprendió. Me sorprendió que lo llevaran tan lejos, ¿no? Y dije, hostia, pero si tú puedes salir y luego di lo que quieras, pero ¿cómo sales por una pantalla con la que está cayendo? Aquí es bueno recordar el carácter solidario español, ¿no? Esa capacidad que tenemos de suplir las carencias del Estado en cuanto a ayudas benéficas y buenas iniciativas para estar nosotros ahí. Siempre fuimos así. La crisis ahora lo que perjudica mucho es estas iniciativas, ¿no? Yo estoy implicado en mil de ellas y lo hago con mucho placer y mucho orgullo. Y a veces sí que pienso, joder, esto no podría hacerlo el Estado. Y eso también me cabrea, ¿no? Me cabrea. Pero bueno, también hay que calmarnos y pensar que el mundo cada vez es más complejo, más arisco, más extremo. Y el Estado, aunque funcionara un poco bien, yo creo que no podría atender todo. O sea que iniciativas como esta, o las cientos que hay que puedes comprobar, nos hacen más personas, ¿no? Tampoco hay que apalancarnos y decir, el Estado lo va a hacer todo, ¿sabes? Y teniendo en cuenta que este va fatal ahora, ¿eh? Pero a mí me gusta, ¿sabes? Me gusta coger mi mochila e irme a Madagascar, como estoy ahora metido hace 3 años, y construir una escuela. Hombre, ¿el gobierno español tenía que ayudarme a construir esa escuela en Madagascar? Pues no lo sé, a lo mejor no. Te diré que estamos ahora muy mal en mi organización, se llama Yamuna.org, y mira, me llamaban el otro día, oye, que no hay un duro, venga, pues vamos otra vez. No sé, me parece que todos deberíamos guardarnos un momentito, unas horas de nuestra vida, las que puedas, para estar en movidas así. A mí los medios, en general, españoles, nunca me gustaron mucho. Pero te lo digo desde un patrón mental mío de lo que deberían ser los medios audiovisuales en España, que quizás es muy elevado. Algunos compañeros me han dicho, es que tú vives en un mundo ideal, ¿no? Digo, pues sí. A mí me gustaría una tele pública neutral, sostenible, joder, interesante. Y eso ves que cuesta mucho, ¿no? Que hay fisuras, que hace aguas por todos lados. Me gustaría unos medios privados comprometidos con unos valores, desde el entretenimiento, ¿de acuerdo? Pero que no se alejaran tanto, porque normalmente sabes que el medio privado te dice, no, no, yo tengo una concesión y yo tengo que ganar dinero. Hombre, quizás no es todo eso, ¿sabes? Usted llega a 8, 9, 10 millones de personas. No, ¿no te da un poquito de cosa en tu cabeza, en tu estómago? Y después de tantos años compruebas que no demasiado. Yo creo que me retiraré algún día y esto seguirá así. Porque al final, los que llevan los medios, los propietarios, los accionistas, debes esperar, poner una vela en un santo, esperar que tenga una cierta conciencia social. Me temo que eso no es así. Entonces, la industria audiovisual es como otra, la de tornillos, la de la leche, donde también debe haber mucho desaprensivo. Pero claro, aquí manejamos un material tan sensible como es meternos en la casa de la gente. Meternos en el sofá donde está un chaval de 15 años, una abuela. Y eso siempre fue tan delicado. Yo al final, para acabar, te diré que me he limitado a blindar mi propio trabajo, a comprometerme solo de mi trabajo. Ahora estamos en un momento donde la crisis es la gran excusa, ¿sabes? Te dicen, bueno, claro, no hay dinero. Bueno, antes no había sensibilidad y ahora no hay dinero ni sensibilidad. Seguiremos luchando.